nombre es Juan Miguel Corredor Peña, soy de la ciudad de Villa de Leyva, soy cometero aficionado y hoy vengo a enseñarles a realizar esta cometa. Los materiales que se necesitan para hacer una cometa miniatura son guadua, hilo, colbón, tijeras, regla, lápiz, encendedor, bisturí, lija fina y papel seda. Primer paso, vamos a cortar tres palos a 20 centímetros. Lo ideal de esto es que queden todos a la misma medida. El segundo paso que vamos a realizar es lijar la guadua buscando una forma cilíndrica sin fracturarla. El tercer paso es, con nuestros palitos, empezar a armar nuestra cometa. La vamos a armar de forma hexagonal. Lo que debemos hacer es amarrar nuestra estructura con el hilo que tenemos. Pues vamos a buscar una forma muy práctica y rápida para ajustar nuestros palitos. Perfecto. Y hacemos el amarre con la puntica. Es muy importante que cada cara nos quede de 10 centímetros. Entonces vamos a medirla una por una. Y así buscar el ángulo perfecto. Ya con nuestra estructura amarrada del centro, procedemos a amarrar con nuestro hilo todas las puntas a darle la forma de un hexágono. El cuarto paso es, cogemos el papel seda, la estructura, vamos a poner la estructura encima del papel seda y empezamos con el lápiz a hacer la figura de la cometa. Ya cortado el papel y tenemos el esqueleto o la estructura, vamos a proceder a pegar. ¿Qué vamos a hacer? Ponemos esto en la mesa, encima de la estructura, vamos a cortar 6 pedacitos de cinta y los ponemos a la mitad del papel y el palito. ¿Para qué? Para ajustar el papel y poderlo templar así mejor. Quinto paso, vamos a pegar los extremos con el colbón. Sexto paso, vamos a coger un hilo, buscamos la cara superior y vamos a hacer un nudo en una punta, el nudo en la otra punta y el hilo que quedó de la estructura por detrás lo vamos a meter hacia la cara anterior y así mismo vamos a buscar una forma triangular para que nos dé los templetes de la cometa. Es importante que los hilos queden a la misma distancia formando un triángulo. Vamos a medirlo acá, vamos a medirlo acá y tiene que llegar al centro. De igual manera, vamos a coger un hilo, amarramos la punta de abajo y la otra punta de abajo en forma de triángulo y que el hilo, cuando haga el triángulo, nos llegue a la mitad de la cometa. Vamos a tomar esta forma la medida. Y procedemos a amarrar la cinta, que es la cola. Esta cinta tiene más o menos 9 metros de larga para que nos dé una buena estabilidad en el vuelo. Nuestro último paso es amarrar el hilo de los vientos que hicimos con dos nudos fuertes, vamos a realizarlos y así poder salir a elevar nuestra cometa. Bueno, nos quedó lista nuestra cometa para volarla y disfrutarla. Para mí volar una cometa significa volver a ser niño, volver a dejar ir mis ilusiones, volver a correr, a sentirme joven. Además, que es lo que más me gusta y lo que he vivido en Villa de Leyva. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.